Hola, buenos días. Esto es Contrapunto. Una reunión entre el presidente Alejandro Toledo y el líder del APRA, Alan García, hecha pública esta semana por el propio expresidente, generó un remezón en el ambiente político y abrió el camino para los más ásperos comentarios, tanto del lado gubernamental como desde la tienda aprista. Lo concreto fue que Alan García reveló a la prensa que el gobierno tenía la intención de postergar las elecciones regionales programadas para el 17 de noviembre próximo. Y claro, a más de uno sorprendió que el presidente de la República aborde temas tan delicados y de tanta trascendencia para el país con el máximo representante de un partido político al que el mismísimo gobierno ha responsabilizado de poseer una sofisticada escopeta de dos cañones. Y es que ante semejante tormenta, el Ejecutivo no tuvo otro camino que desmentir a García y aclarar, a través de Carlos Urrutia, que las regionales se realizarán en noviembre a como de lugar. Pero la cosa no quedó allí, pues fue luego de la aclaración del vocero presidencial que vino la respuesta más dura de parte del gobierno. Entre los más furibundos estuvo Carlos Brus, quien fue sindicado por García como el promotor de la postergación. La respuesta del ministro de la Presidencia fue calificar al líder del APRA como poco confiable e infidente. Esta reacción haría pensar que, pese a la iracunda negativa de Brus, algo le preocupa al gobierno de las elecciones regionales. Y es que lo dicho por el expresidente tuvo un ligero efecto, al menos algo de lo que pretendía al soltar la bomba. ¿Tiene el gobierno la intención de postergar los comicios regionales? ¿Existe acaso en Palacio el temor de perder piso, dejándole irónicamente al APRA el camino libre para tomar el poder de los gobiernos regionales? Por lo pronto, los apristas, en maratónica jornada este fin de semana, realizaron la preselección de sus posibles candidatos para los comicios de noviembre, mientras que en Perú Posible las cosas parecen no estar muy claras. Quizá con el transcurso de los días tengamos una respuesta que esperamos no frustre el todavía poco visible proceso de concertación nacional. En esta edición de Contrapunto tendremos un reportaje revelador sobre la rebelión de las bases peruposibilistas, dispuestas a tomar el control del aparato del Estado, y el remesón que esta semana generó en el gabinete ministerial, que según daremos cuenta hoy, podría sufrir algunos cambios. Además, un equipo de este programa recorrió el convulsionado Valle del Ene y las alturas del Vizcatán y descubrió el nuevo rostro de Sendero Luminoso. Pero revisemos lo más destacado del Contrapunto que hemos preparado para este domingo.